Bueno chicos, les quería informar que tengo el nuevo pack de accesorios de noche de cine y me gusta bastante. Ya tengo la review hecha, solo que es muy larga, entonces no sé si la vaya a subir o no. Bien, vamos a empezar con las cosas nuevas que tengo. A ver, vamos a ver desde arriba. A ver. Tengo este de Nike. Trae estos dos. También de Nike. Tengo este que es de Calvin Klein. Me encanta. Todo lo que es de Calvin Klein me encanta. Tengo este que dice Chicago Bulls. Me encanta. Este me encanta. Miren, estos suéteres son divinos. O sea, para cualquier sin pega. Me encanta. Tengo este bra de Moschino. Tengo este jacketcito rosado, súper bonito. Tengo este de bananas, que este tiene su juego. Tengo este de que dice Friday, con un búho, muy bonito. Tengo este que es de Calvin Klein también. Este que dice Dance. A ver, miren, esta es ropa de quedamos transformada a cosas más lindas. Qué belleza. Tengo estas camisas que son viejitas, pero se las quería mostrar igual. Una blusa de Jack Daniels, que no sé para qué la tengo. Tengo esto que es una total belleza, me encanta. Tengo este de Nike también. Es precioso, me encanta. Otro de Parental Advisory. Yo tengo mi propio suéter, ya lo he conseguido. Tengo este de cosas de café, rayitas, ancla y Just Shelled Out. Me encanta, súper bien hecho. Para ver, tengo este de la mano de Mickey, 50 sombras de Grey, súper. Tengo otra camiseta, miren, con estampados, zombies, de cosas varias, porque uno siempre necesita camisetas. Es un básico en los Sims. Tienen que tener camisetas, chicos. Miren, este es una preciosura. Tengo Coca-Cola. En verdad, yo tengo ropa muy bonita para vestir a mis Sims. La verdad, no lo niego. Tengo este que son nuevos. Perfecto, Moschino. No me había dado cuenta. Tengo esta super sudaderota. Tengo mini. Tengo este que nunca lo utilizo, porque es que no tengo con qué. Tengo de Maunea también estos kawaii. Está bonito, no es mi favorito, pero tengo mi par de Sims kawaii. Tengo este, a ver si lo metemos pichín. Tengo este también, que es como el mismo, pero bueno. Maunea también de nuevo, kawaii. Tengo este que es como súper obsceno. Ah, bueno, este ya ustedes lo habían visto. Nike nuevamente, este dice University y este dice Nike. Tengo este de Calvin Klein. Tengo este también, que es una belleza. Tengo esta preciosura que ven aquí. Moschino, tengo este brasier. Tengo este que es de Puma, pero este suéter está como raro. Tengo Adidas. A ver. Ese suéter no me gusta mucho. Tengo este que me encanta, súper de verano. También tengo este brasier. Tengo este de Reebok. Reebok. Calvin Klein. Tengo esta chaqueta. Tengo este. Que es como un poco extraño, la verdad. Tengo este. No sé por qué me recuerda a la. No sé por qué me recuerda a Drake, el rapeador, en verdad no sé. Tengo esta chaqueta negra, toda mujer debería tener una en su armario. Tengo este que me gustó muchísimo. Una belleza esto. A ver, ¿qué más tenemos? Tengo esto, tengo esta, que en verdad está súper bonita. Como full ochentera.
Tengo este. Mira, Estados Unidos. Books. Mire, de emojis. Este es súper, me encanta. Está este. Está este súper abrigo de Moschino. Más ropa de Moschino. Tengo este también. A ver. Pero como que no sé qué le pasa aquí. Tengo este de Cute Sims que dice 13. Tengo este. Tengo este que no me gusta para nada. Tengo este. Tengo este que me fascina, me encanta y estoy enamorada de él. Tengo este que me encantó. Esta ropa étnica. A ver. Tengo como siempre mis playeras de dibujos animados. Mickey, Elmo, Moschino Looney Tunes, Moschino Brillante, camisetas varias, va a combinar con leggings, con jeans, con shorts, para que sean deportivas. Tengo también esta, que es muy bonita. Tengo esta que es de MFS, perdón. A ver. Tengo esta que es nueva, que está dañada. Dios, cómo odio eso. Tengo esta, tengo esta. A ver. Una de mis favoritas. Más Moschino. Este también es como de, no sé, de pueblerina sexy. Pero me encantó, ¿eh? Y listo, ya. Eso es todo lo que tenemos. Vamos a ponerle una que me gustó mucho. A ver. Nos vamos con Nike. Nike en color blanco. A ver, no. Vámonos con esta. Vamos a partes de abajo. A ver. Nuevo, estoy enseñando todo lo nuevo que me descargué. Imagínense, ya vamos por la segunda parte. Calvin Klein Underwear, por favor. Tengo estos pantalones altos, Capri. Tengo estos que son Reebok. Moschino. Tengo estas bellezas que hay aquí. Tengo este de Star Lord, que va con una playera. Con una blusa, perdón. Tengo esto. Miren, dice, oh my god, no sé qué. Esto es súper pretty. A ver, no sé por qué tiene la cintura tan perfecta. No, bueno, no importa. Tengo este, que parece real, en serio. Es que me ha encantado esto. Es perfecto. Tengo este también. Más de Calvin Klein Underwear, por favor, está precioso. Esta falda Calvin Klein, más pequeño. Una falda extraña. Falda de papitas. Tengo estos también que son Nike. Y tengo estos pantalones. Porque nunca viene de más pantalones. Uno de mis favoritos de Coca-Cola. Tengo este short. Tengo estos que en verdad son como de pijama. Este de pijama y este de pijama. Mira esta. Tengo esto que no tiene ni son ni ton. Este es el vestido de baño del otro. Tengo este, que lo tengo en dos colores. Nike. Bueno, Nike acá, no sé. Uy, este me encantó, ¿eh? Este es súper Hollister. A ver, ¿qué más tengo nuevo? Diría que los pantalones. Bueno, no, mis pantalones son estos. Son estos los nuevos. Rotos con todos los colores habidos y por haber. Me gustó que incluyeran verde y esos colores.
pantalones altos que me fascinan. La faldita que va con la blusa esta. La falda que va con la blusa de bananas. Manual Pinky, no me gusta cómo se le ve el traserito. Unos shorts muy bonitos. A ver, tengo esta. Tienen que admitir que es la falda. Viene en millones de detalles. Miren esto. Miren esta de tutú. La básica de cuero. Y esta. Pantalón. Miren, vamos a quedarnos con... Le vamos a ir haciéndole la comida. No, miren. Vamos a escoger lo que les mostré en el video anterior. A ver. Déjenme buscar. Esto. Listo, vamos a ponerle esto. Y ahora ya nos vamos a los zapatos, que vendría siendo lo último. Bien. En zapatos nuevos. Son viejitos ya. Tengo estas, mírenlas, qué preciosas. Tengo también estas. Casi todo es de Madeleine, para que sepan. Casi todo. Miren estas botas. También tengo estas. 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 Estas no son de Madeleine, son de otro creador. Pero igual están súper. Tengo estas enrejilladas. Tengo también esta. Tengo estas sandalias. Bueno, esto no se llama sandalias. Acá en mi país se le dice zapato de tacón. Todas con tacón aguja, ¿eh? Acá más zapatos de tacón. Estas sandalias súper geniales. Tengo estas, que son medio botines de punta. Tengo estas, que son una de mis favoritas. Tengo estas. Y tengo la combinación perfecta para esta ropa. Díganme que no son preciosas, por favor. Tengo estas. A ver. Estas. Tengo estas también. Tengo en zapatos bajo estas. Estas. Y yo se las cambiaría un chocolate. Tengo estas botitas. Estas también son nuevas, igual que estas. Tengo estas, que son como para adolescente. Chanclas de los más normales. Tengo estas y tengo estas, las romanas. Que están súper cool. Tengo estas. Estas también. O sea, yo tengo de todo un poco en zapatos. Estas casi siempre se las pongo a mis adolescentes. Igual que estas, que las tengo en todos los colores. Y bueno, eso sería todo. Yo me quedo, perdón, con
con mis super botas. A ver. Es que se ve demasiado divina. Y bueno, chicos, esto sería todo. Vamos a pasar a hombre. Vamos un poquito con la genética. Me salió un poco feo el muchacho, ¿eh? Vamos a cambiarle esas cejas que están horribles. A ver. Bueno, anyway. Listo, que se vea como normal. A mí no me gusta, la verdad, es que el pelo personalizado en los hombres no me gusta para nada. Yo hace rato estoy tratando de instalar un cabello que ya veo que no se me instala. El hombre casi no es nada, creo que solamente es una sola cosa. A ver, ni siquiera está, ni siquiera se me descargó. No, a ver. Ah, bueno, sí, es esta camisa que está aquí. Y había una que decía H&M, que creo que es esta. Esta también es personalizada. Tengo mucha ropa bugueada, eso sí. Ah, bueno, esta que me descargué no hace mucho. A ver. ¿Sí? Solamente son esas, creo. Sí, es esta. Y listo, esto es lo único que tengo de hombre, chicos. Y bueno, de niño voy a hacer un especial exclusivamente para niños y niñas. Así que, chicos, yo espero que este video les haya gustado mucho la parte 1 y la parte 2. Disculpen que la parte 1 está muy larga, pero bueno, así que, chicos, yo espero que les guste muchísimo, que le den like, favorito y suscribirte, y si quieres más videos como este, puedes comentar en los comentarios y recomendarme también algunas cositas. Recuerden que el link de esto está abajo, no me voy a poner el link de Disney Resource. Algunas cosas sí las voy a subir, otras no, porque son respeto al creador. Pero todo, absolutamente todo está en Disney Resource. Así que ya saben, chicos, recuerden darle like, favorito y suscribirse. Y no te olvides que yo soy Valeria. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. En Twitter puedes encontrarme como Valeria con doble I M20, en Facebook simplemente como Valeria M, y en Instagram como Valeria con doble I también M20.